inició el segundo encuentro de directores de centros de atención de la S departamental con la presencia de los 17 alcaldes municipales. Informes de gestión, mercadeo, calidad y acreditación, seguridad del paciente, humanización, cumplimiento de metas de promoción, prevención y epidemiología serán temas puntuales. Con las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, se busca sumar esfuerzos públicos y privados para la adquisición de uniformes, morrales y kits escolares. La Secretaría de Educación del Meta adelanta esta campaña para apoyar estudiantes que por su condición económica no cuentan con recursos necesarios. La gobernadora Marcela Amaya solicitará al Gobierno Nacional desahorrar la mitad de los dineros que el Meta tiene en el Fondo del Ahorro y Estabilización FAE, que suman 740 mil millones de pesos. Esto teniendo en cuenta la alta disminución de los recursos por concepto de regalías para el Meta. Estos dineros serían invertidos en vías secundarias y terciarias. El presidente ejecutivo de Fedepalma, James Mesa Dishington, dará inicio al foro regional El Agroempresarial y la Agroindustria son el Camino, en el marco de Expo Académico, que tratará temas de innovación social, productividad y modelos de competitividad para el campo. El evento se cumplirá del 26 al 28 de enero en Expo Malocas. La Secretaría de Gobierno de Villavicencio manifestó que la alcaldía dispone de un plan de contingencia con la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo para brindar tranquilidad, seguridad y garantizar el normal desarrollo durante la Feria Agroindustrial Equina Bovina y Turística del Meta que organiza el Gobierno Departamental.